de todas. Prazer retomarmos as atividades da conferência da rede hotelética. Eu gostaria de já convidar o professor Juan Martínez Alier para tomar assento, por favor. Mas sempre é oportuno lembrar parte da sua trajetória. O professor Juan, inclusive, trabalhou numa universidade estadual paulista, na Unicamp, Universidade de Campinas, aqui em São Paulo, há um tempo atrás, mas se projetou na Universidade Autônoma de Barcelona, com temas bastante ricos, contundentes, com, principalmente, inicialmente, né, o da dívida ecológica e, mais recentemente, com os conflitos distributivos ecológicos, tudo isso marcado com uma produção consistente, como, por exemplo, o livro Ecologia dos Pobres. Dessa forma que eu vejo o professor Juan, um ativista, mas que tem muita consistência teórica, que consegue fundamentar, embasar muito bem os seus argumentos que levam à ação. Então, é um prazer receber o professor Juan aqui, que, além de membro da rede, também foi presidente da Associação Internacional de Economia Ecológica, entre outras tantas atividades, como, por exemplo, atualmente coordena projetos de investigação na escala europeia, com redes em vários países da América Latina, incluindo, inclusive, outras partes do mundo, como o Índia. Né? Então, professor, é um prazer recebê-lo e a palavra é sua. Muito obrigado pela presença. Vou falar em espanhol. Y estas cosas están en inglés porque tenía hecho esta conferencia hace unos días en Europa y pensé que era mejor revisar y completar con ideas que aquí han sido expuestas más que hacer una traducción. Y como hay gente que no son así, brasileiros o latinoamericanos, sino que son de otros países, también el inglés va a ayudar. De momento estoy hablando portugués, aunque no parece, ¿no? O sea, y de lo que voy a hablar es de esta, del activismo y la ciencia ambiental, pero con este argumento de que hay una alianza potencial entre lo que yo llamo y otra gente llama los movimientos de justicia ambiental del sur y un movimiento pequeñito que hay en Europa, en Italia, en Francia, que se llama la Decrescita o la Décroissance, que también es un movimiento de activistas, pero que también tienen sus contactos con la producción más académica. Esta alianza en que el sur lleva la voz cantante y pequeños sectores del norte, de esto quiero hablar. Solo se puede hablar en un lugar como este, no por la arquitectura, sino por el público, ¿no es verdad? Para mucha parte de la población mundial esto sería una cosa un poco esotérica, porque no saben que existen estos movimientos, pero realmente sí que existen y están creciendo. Es una foto tomada hace algunos meses entrando en Brasil desde Perú, una carretera del IRSA, desde Puerto Maldonado, entrando hacia Río Branco. Vean que está asfaltado. Y la razón de que haya puesto esto es porque encaja con la idea principal que yo tengo, que los conflictos ambientales vienen del aumento del metabolismo económico, ¿no? Del uso de energía, de materiales, de agua cada vez mayor, y debido a este aumento del metabolismo surgen conflictos en la extracción, pero también en la disposición de los residuos, en donde se botan los residuos. Esta foto es unos kilómetros un poco más allá, entrando en Brasil. Vean que Sao Paulo, de esta frontera, está solamente 3.934 kilómetros. Los brasileños a esto le llaman el estrado pacífico, ¿no? Pero viene del Atlántico, ¿no? Pero va para el Pacífico, todavía no está acabada en el tramo peruano.
vean que Cruzeiro do Sul está a 900, o sea, Cruzeiro do Sul está para el norte, ¿no? Desde la frontera, y de Cruzeiro do Sul se quiere hacer una carretera cruzando la Sierra del Divisor, que es un lugar que no habría que tocar, con muy poca población, y la población es indígena, a Pucallpa, que ya está conectada por carretera con Lima. Vean cómo esto está deforestado y vean, bueno, podríamos decir, titular esta foto, la segunda muerte de Chico Méndez, de alguna manera, ¿no? Porque él estuvo precisamente en este terreno, en el Acre, tratando de impedir esta carretera y también la expansión de la deforestación para producir carne, digamos. Vean pues que hay un metabolismo creciente y también una apropiación humana de la biomasa que va creciendo. El metabolismo social significa que al estudiar flujos de energía y de materiales hemos de tener en cuenta que la energía no se recicla, la energía de los combustibles fósiles se quema y no se puede usar otra vez, ¿no? Lo que se produce es dióxido de carbono, pero la energía misma se disipa. Y por tanto, incluso una economía que no creciera si está basada en combustibles fósiles necesita nuevos suministros continuamente. Y estos suministros vienen de la frontera de la extracción, que puede ser la Amazonía de Ecuador o Perú, o puede ser el fondo del mar en el Golfo Pérsico, o el fondo del mar en el Presal, o puede ser Alaska, o puede ser lugares realmente muy poco adecuados para que haya explotación, ya sea de combustibles fósiles o también de minerales para metales, ¿verdad? Porque aunque los metales en principio se podrían reciclar, el coste económico y energía es alto y no se reciclan más de 30, 40, 50% dependiendo del metal. Además, la economía crece, estos años pasados no creció en el mundo, pero ahora por la demanda de China, de la India, de Brasil, está creciendo otra vez y por tanto hace falta estos nuevos suministros. Y hay lo que David Harvey, el geógrafo, ha llamado acumulación por la desposesión, o que geógrafos como Ernst Friedrich en Alemania a final del siglo, principios del XX, Jan Brünn también, usaron esta palabra alemana de Raubwirtschaft, que quiere decir la economía de rapiña, y que es muy explícita en su contenido, digamos, ¿no? Y así es. Y también hay acumulación de capital, acumulación de beneficios, acumulación de ganancias a través de la contaminación, porque la contaminación es muy barata o incluso gratuita, ¿no es verdad? Y que la contaminación, el contaminar, sea gratuita, desde mi punto de vista, no indica tanto un fallo del mercado, como les gusta decir a los economistas neoclásicos en su vocabulario, sino más bien indica un éxito provisional, esperemos que sea provisional, que haya protestas, y de hecho hay, en transferir los costos a la gente más pobre o a las futuras generaciones o a otras especies. Esto de que las externalidades no son market failures, como se indoctrina todavía a estudiantes de economía, o como dijo Nicholas Stern en su informe sobre cambio climático, la más grande externalidad y market failure que había visto el mundo, no son tanto fallos del mercado como éxitos en transferir costes, es una idea que viene del economista Carl Wilhelm Kapp, ¿no? Quizá era economista arrepentido como yo, era un economista que en 1990 ya escribió sobre esto. ¿Cuáles son las tendencias mundiales? Pérdida de biodiversidad, se ha renunciado a la meta de frenar la pérdida ya en este año, quizá ahora pondrán el año 20 o 30, 40, cada vez más fácil conseguir la meta porque cada vez queda menos biodiversidad. Y esto se debe en buena parte al aumento precisamente de la apropiación humana
de la producción de biomasa. Y yo creo, en el último párrafo, para ser un poco provocativo, no tanto como Eric Swing daba ayer, espero, un poco menos, pero que esto viene más bien del metabolismo y no importa mucho que lo que rija internacionalmente sea el neoliberalismo o que fuera un keynesianismo socialdemócrata o incluso que los regímenes que había en la Unión, ex Unión Soviética o el régimen que hubiera con la descripción que quieran dar continuara, ¿no es verdad? O lo que hay en la China, que también es un animal político difícil de describir. Entonces está lo mismo un poco porque viene de que con la tecnología actual, el aumento de población que todavía hay, donde están las materias primas, lo mismo ocurriría. El neoliberalismo ayudó cambiando las leyes, bajando los royalties, todo esto es verdad. Todo esto es verdad y es importante. Pero me parece que a veces la gente piensa demasiado en el neoliberalismo y no bastante en los aspectos materiales del metabolismo. Bueno, esto es el mismo viaje. Llegando a Portobello, vean cómo se está exportando soya, incluso desde allí, ¿no? Desde por el Amazonas. Y se quiere hacer una carretera, que creo que da lo mismo ahora ya quien gane las elecciones. Hace un mes podría haber habido una esperanza que nos hiciera, pero una carretera de Portobello a Manaos, por en medio, es un plan, no sé si se va a hacer o no. Y también aquí se ha hablado bastante de las represas en el río Madeira, ¿no? Bien, y bueno, y cuando estuve allí también ahí, hubo el famoso ferrocarril Madeira-Mamoré, que creo que no funcionó, pero que mató a mucha gente en la construcción. Sueños amazónicos de estos, movidos por la ilusión de vender materias primas a lo que en brasileño se llama precio de banana, que quiere decir muy barato, ¿no? Otra tendencia es el aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. El acuerdo de Kioto no funcionó porque Estados Unidos no firmó. Cuando Obama llegó a Copenhague en diciembre pasado, no sabía qué hacer, no podía prometer una reducción en Estados Unidos porque el Senado no le aprueba ninguna ley, ni de cap and trade, ¿no? Ni de impuestos, ni de tope y trueque, ni de impuestos de carbono, y por tanto, aunque yo creo que le gustaría pasar una ley así, le dio la culpa a la China, que es como un deporte así cada vez más extendido, aunque la China es el mayor emisor del mundo como país de CO2, pero por persona, que creo que es lo importante, está 4 o 5 veces por debajo de Estados Unidos. Yo soy de los que piensa que el cambio climático existe y es importante porque he leído las cosas desde el siglo XIX. Svante Arrhenius ya escribió artículos y libros sobre esto en 1895 y no hay ninguna duda que funciona así la atmósfera y que estamos poniendo dióxido de carbono que estaba bajo el suelo. El carbono estaba en el suelo en la forma de carbón, petróleo o gas. Y en 100 años ha subido como 100 partes por millón y está subiendo, ¿no? También nos acercamos al pico de extracción de petróleo. El pico de extracción de gas está más distante y se está alejando un poco. Pero quiere decir que si no va a haber tanto petróleo, porque el petróleo del presal es un año de consumo mundial, es un gran regalo para Brasil que va a costar energía y dinero sacarlo, no es tan fácil, pero es un año de consumo mundial. Brasil es un país abençoado por Dios y por tanto ha encontrado petróleo, digamos, pero Dios mide sus bendiciones y de hecho estamos llegando al pico de la extracción de petróleo en el mundo. Y esto significa que se va a sacar más carbón mineral, que subió 7 veces la extracción en el siglo XX.
y producir un kilovatio hora con carbón implica más dióxido de carbono que si fuera, por ejemplo, una central de gas de ciclo combinado, el doble o así. Por tanto, otras tendencias son el pico del fósforo o de alguno de los ciclos del fósforo, esta expansión de la energía nuclear que estamos viendo y siempre ha estado ligada la energía nuclear a la proliferación militar, ¿no? Y por tanto yo creo, bueno, muchos pensamos y aquí lo piensa todo el mundo, que hay que acordarse de los debates de los años 70 sobre cómo se podría llegar en los países ricos, los pobres tienen que crecer, países ricos o la clase media global tendría que pensar en un estado estacionario de la economía y tal vez antes de llegar a esto un pequeño decrecimiento en la cantidad de energía y materiales que consumimos. Estos debates de los años 70, ahora hay gente que ha leído que Sarkozy hace 2 años dijo la economía no es tan importante, el PIB, ¿no? El PIB no es tan importante, más importante es la joie de vivre, ¿no? Hay gente que piensa que esto se debe a su situación doméstica más que política que dijo esto, ¿no? Pero el hecho es que nombró una comisión con Stiglitz y Sen para que dieran medidas alternativas al PIB. Bueno, los que estamos en esto hace años lo hemos leído, cosas anteriores incluso a por ejemplo, a cuando yo tenía 10 años ya se hablaba de esto y yo no lo leía, pero da un poco de rabia, digamos, la falta de honestidad intelectual, ¿no? Es decir, ¿quién empezó a hablar de estos temas? Bueno, el informe al Club de Roma del año 72, pero Georgescu Regen o Rufi Hutting en Holanda o Herman Deli en los años 70, ¿no? O Sico Mansholt, que fue presidente de la Comisión Europea, un sindicalista agrario holandés que unos meses fue presidente de la Comisión Europea y dijo tal vez Europa debería no continuar creciendo de la manera que quería todo el mundo que hiciera. O otros autores como André Gortz y Van Elitsch y también desde la economía ecológica feminista o del feminismo que incorpora argumentos de la economía ecológica, autoras como Marilyn Waring y muchas otras, desde hace ya 30 años. Este libro de Marilyn Waring se llama en inglés Counting for Nothing, ¿no? Y está traducido en muchos idiomas, quiere decir no se cuenta para nada, el trabajo doméstico no se cuenta en la contabilidad macroeconómica, pero sí que ha habido protestas, ¿no es verdad? El feminismo usa estos argumentos de que no se, los trabajos cuidativos, ¿no es verdad?, no se cuentan y también lo que la naturaleza aporta tampoco se cuenta en la economía. Y en la ciencia política también todavía se usa, y hace pocos días lo escuché, alguien diciendo hay un cambio de valores en algunos lugares postmaterialistas, que siempre me ha parecido una idea muy extraña, muy exquisita, porque el ecologismo no es metafísico, los metafísicos son los economistas, los ecologistas tratan de cosas muy materiales, radiaciones nucleares, si hay agua limpia y si, por ejemplo, cambia el clima o si se pierde biodiversidad o si hay deforestación. Cuestiones muy materiales de distribución, porque además no hay producción sin distribución. Para que haya producción, unos están pagando los costos o unos están cobrando unos salarios insuficientes o unos están proporcionando una tierra y cobran una renta, ¿no es verdad? Y se hacen ricos. Para que haya producción, la economía política estudió siempre la producción y la distribución al mismo tiempo y vio cómo la distribución podía causar crisis, ¿no? Tanto o estados no deseables, tanto Ricardo como Marx, ¿no es verdad? Una cosa que sí que está cambiando
y que dentro de lo que explico es como un inciso, pero que creo que hay que hacerlo, es la cuestión de la población mundial. Parece que la población mundial llegará a su pico en Brasil. La población brasileña llegará a su pico hacia el año 2030, me han dicho esta mañana en el hotel alguien experto, y en el mundo hacia el 2045, con solamente, entre comillas, 8.500 millones de personas. En el siglo XX la población subió de 1.500 a 6.000 millones. Aquí a mí me gusta siempre citar a una mineira, María Lacerda de Moura, que el año 20 y pico, 20, entre 20 y 30, una feminista anarquista, escribió un libro que se llamaba Amaos y no vos multipliquéis, que yo lo he mejorado el título diciendo amaos más y no os multipliquéis tanto. Ella lo dijo también para provocar, obviamente, ¿no? Para molestar, creo que tuvo éxito en molestar. Pero es importante darse cuenta que son temas antiguos. Malthus, el mismo, era un reaccionario, así hubiera ganado el campeonato a Ronald Reagan, digamos. Era un reaccionario de verdad, pero más científico. Y dio su ley de población y explicó que la población aumentaría más que, la producción de alimentos, por las razones que he puesto aquí, ¿no? Que en un caso aumenta exponencialmente. Dijo además que si los pobres se mejoraba su situación, como habían intentado hacer en Francia pocos años antes, que esto no serviría de nada, era contraproducente porque tendrían más niños. Pero años más tarde, hacia 1880, viniendo de Inglaterra, pero sobre todo en Francia, hubo todo un movimiento feminista que se llamó a sí mismo neomalthusiano. En Portugal había una revista que se llamaba Paz y Libertad, y el subtítulo de 1908 es Revista Revolucionaria Sindicalista Neomalthusiana, y no sé qué otros pecados capitales, digamos, ¿no? Entonces, era así. Y en Francia hubo mucho movimiento. El gobierno del Estado francés quería prohibir esto, pero poco se fue extendiendo. Yo no digo que la baja de natalidad se deba a esta propaganda, quizás al revés, diga la propaganda, pero incluso también Madeleine Pelletier en Francia pasó años en cárcel por defender el derecho al aborto en los primeros meses de embarazo, en esta idea que las mujeres tenían derecho a escoger el número de niños que querían tener. Todo esto se llamó la procreación consciente. Ha habido otros tipos de malthusianismo así top-down, ¿no? Como incluso el Banco Mundial y esto, y los programas de esterilización de mujeres sin pedir permiso. Pero creo que hay como una conciencia bastante general de que la población mundial no tendría que crecer para siempre más, con dos argumentos principales, el ambiental, o el primero más principal, la libertad de las personas y las mujeres para escoger cuántos hijos quieren, y el segundo, el tema ambiental. Otra tendencia, y que es la principal que quiero explicar, de que está subiendo, es el ecologismo de los pobres. Y esto ocurre en muchos sitios del mundo. Hay muchas comunidades, indígenas o no, que ejercen su derecho, o quieren ejercerlo, a que se les consulte previamente. Ha habido invento nuevo de instituciones como el referéndum antiminero en América Latina, en Esquel, Tambo Grande, en Islay, en el sur de Perú, hace pocos meses. Hay planes nuevos como este del Yasuní. Esto viene del activismo, pasa por la política pública y luego produce libros y artículos. Hay más libros y artículos que realidades todavía en el caso del Yasuní, y otros casos como otros procedimientos, como tratar de juzgar a empresas en tribunales. Esto es una foto en la India que pone, ya lo pone lo que es, ¿no? Gente protesta, o sea, rememorando una matanza para apoderarse de su tierra para empresas hidrúrgicas y minerías. Y hay pues estas protestas, ¿no? Protestas que yo atribuyo, bueno, yo, es obvio que es
que nacen del aumento del metabolismo social. Y hay conflictos de distribución ecológica en la extracción de recursos, en el transporte y también en donde se botan los residuos. Los residuos no se eliminan, ¿no? Se les cambia, se van a otros sitios. Como por ejemplo los barcos que van a desguazarse a la India, donde mucha gente pobre trabaja en esto en la costa de Gujarat, ¿no es verdad? Reciclando metales, pero también chupándose todo el amianto y otra contaminación. En la revista Ecological Economics estamos sacando, creo la próxima semana o en dos semanas, sale un número especial de conflictos alrededor del mundo de este tipo, pero mucha gente estudia estos conflictos, como aquí mismo en el caso del agua, ¿no es verdad? Y hay, como ayer aprendí, estadísticas y mapas de distribución de conflictos de distribución ecológica, y los fabrican estos mapas las organizaciones de justicia ambiental, que en portugués o en castellano llamaríamos OJAs, ¿no? No ellos, Environmental Justice Organizations, porque a mí no me gusta hablar de ONGs, hay muchos tipos de ONGs, hay OAGs, organizaciones antigubernamentales, hay OPGs, progubernamentales, hay posgubernamentales. Hay un tipo de ONG o de red más bien que son estas redes de justicia ambiental. Y ayer escuchamos esto para el agua en Brasil, que la Comisión de Pastoral de la Tierra recopila estadísticas, el International Rivers Network, aquí he puesto algunos y no me caben todos, ¿no? Sobre manglar, sobre petróleo, sobre pesticidas en la agricultura, sobre conflictos de eucaliptos, etc. Esto es otra mina en Yanacocha, en Perú. Esto es en Ecuador. Y hay estas protestas, ¿no? Y hay este proyecto en Ecuador. Bueno, pongo aquí para que lo lean en parte porque he pasado una mala noche y estoy cansado. La idea en Ecuador es dejar petróleo en tierra y que desde fuera haya una compensación, ¿no es verdad? Porque es como un bien público, por el carbono, por la biodiversidad, etc. Ayer se habló aquí de inconmensurabilidad. Yo creo que impedir que muera la población indígena cuando llega el petróleo no se puede medir en dinero eso, ¿no? Pero el dinero es importante para esta discusión, pero también hay que tener en cuenta esa cuestión. También se está hablando del PIB de los pobres. Por ejemplo, supongan en la India que llega una compañía minera y contamina el agua. La gente pobre no puede comprar agua en botella de plástico, entonces se queda sin agua o se bebe el agua contaminada. La contabilidad macroeconómica no contaba este servicio ambiental, ¿no? Gratuito. Y ni lo cuenta ni lo resta cuando se destruye. Lo que ocurre es que la gente protesta, o sea, más que hacer cálculos económicos, lo importante es ver que la gente protesta. Como los Dongriya Kond en la India, en un caso famoso, ¿no? Hace pocas semanas se paró esta mina de bauxita, que produce alumina y luego aluminio, produciría con gran cantidad de electricidad. Y este grupo tribal protestó con aliados en Londres, porque la compañía que quería hacer esto está en Londres. Y esto es el bosque, yo he estado allí, un bosque hermosísimo que sería destruido si hubiera esta mina de bauxita, ¿verdad? Pero toda Orissa, en la India y otros estados vecinos, hay muchas montañas con bauxita y la demanda de aluminio en el mundo crece al 10% al año y están muchas de ellas, pues, condenadas, ¿no es verdad? Ayer aquí se habló en un caso de Aysén, en el sur de Chile, donde hace unos años hubo la idea
con la electricidad que se puede hacer con bajando el agua de los Andes, ¿no es verdad? Producir, o sea, refinar o fundir aluminio para exportar, trayendo la materia prima, lo mismo que querían hacer en Islandia en gran cantidad. Bueno, estas son ideas realmente curiosas, ¿no? O sea, no se perdona nada. El mundo es una máquina que no perdona ni un bello paisaje en el sur de Chile, ni perdona un bosque habitado como este, que la gente vive de un bosque así. Entonces, una cuestión básica de la ecología política y de la economía ecológica, tanto cuando hablamos de agua como cuando hablamos de otros tipos de conflictos, es quién tiene el poder, o más que el poder, más que el derecho, de imponer un lenguaje de valoración, que normalmente es el económico, porque en el lenguaje económico los pobres son baratos, ¿no es verdad? Y las generaciones futuras valen cero, normalmente. Aunque hay economistas que tratan de darle un precio a cosas que no están en el mercado, y me parece bien que lo hagan, pero no como imponer esto como único criterio de decisión. Hay toda una rama ahora pequeña en la sociología que se llama la sociología de la conmensuración. Y todos los que hayan leído a Karl Polanyi, etcétera, pues sabemos de esto desde hace mucho tiempo, ¿no? También esto se discutió en el debate sobre el cálculo que habría en una economía socialista en los años 20 y 30, donde Otto Neuler, el filósofo, ya se opuso a von Mises y a Hayek. Entonces, precisamente sobre esto, sobre si una economía sin precios sería irracional o más racional es cuando la economía se rige por unos precios que no tienen en cuenta la naturaleza, ni a la gente pobre, ni a las generaciones futuras. Este debate es, pues, antiguo y es un debate muy importante, central, en todo lo que se está discutiendo acá. Y en cuanto a agua, y esto lo escribí ayer, pues aquí hay debates de represas, ¿no? En el Madeira, en el Xingú, sobre, bueno, esto el obispo Luis Capio es uno de mis héroes contra la transposición del río San Francisco, aunque parece que perdieron, ¿no es verdad? También esta exportación de agua, que como se hizo, no es virtual, sino muy real, o sea, un agua que no está embutida en los, está disipada, se usó para regar o cayó la lluvia, produjo soya, ¿no? Se exporta esto y los que compramos la soya en Europa o en la China no pagamos nada por el agua que podría haber tenido otro uso. Esto es un concepto científico que están usando mucho los activistas, ¿no es verdad? Como también el derecho que el agua sea un derecho humano, son cosas de los activistas que luego los científicos elaboran. Y también la deuda ecológica es otro ejemplo de esto. Una idea que viene del activismo, esta es una foto en el Foro Social de Mumbai del año 2004, el norte debe al sur una deuda ecológica, social e histórica, y también una deuda climática, que es parte de la deuda ecológica, y aquí ven que esto ha ido creciendo, tanto que ahora, como ayer se dijo, hay un movimiento importante de justicia climática, con algún líder político también, como gente de Bolivia, ¿no? Pero viene de la sociedad civil, del activismo. Alguien dijo, no me gusta sociedad civil, y a mí tampoco. Viene de los activistas, de los ecologistas, de los ambientalistas. Viene de Chile, de hecho, del año 91. De ahí viene la idea de la deuda ecológica. Allí se inventó, allí se produjo el primer panfleto hablando de la deuda ecológica antes de la convención o de la conferencia de Río de Janeiro del año 92. Y esto ha ido subiendo, ¿no? Tanto es así que en Copenhague hubo bastantes jefes de gobierno del sur, ¿no?, que hablaron de la deuda ecológica, incluso de la palabra reparaciones. Permítame un inciso con esto. Pablo Solón, de Bolivia, el embajador de Naciones Unidas, en Copenhague dijo que le parecía que los países del norte debían tomar, ser responsables, ¿no? Dice, el contaminador paga, ¿no? Dicen ustedes, pues que pague el contaminador. Y además dijo esta frase tan graciosa que parece que se dice en Estados Unidos, que en los almacenes, ¿no?, en el Walmart quizá, dice, si lo rompes o si tu niño rompe
algo ahí lo tienes que pagar. Y dijo, lo dijo esto en la conferencia, dijo, ustedes, los ricos del mundo, si rompen algo, tienen que pagar, ¿no? Y están cambiando el clima. Esto lo dijo porque Todd Stern, que es otro Stern, no Nicholas Stern, cuando llegó a Copenhague, el embajador de Estados Unidos, dijo que no reconocía ni culpa ni pensaba hablar de reparaciones, ¿no? Que esto estaba excluido. Es curioso que un economista muy neoclásico, posteriormente, Bakwate, ha dicho que si en Estados Unidos hay una ley que se llama el superfondo, que, por ejemplo, si alguien contamina el agua con un químico, una empresa, no puede alegar que no lo sabía, tiene que reparar el daño que ha hecho, ¿no? Y esta ley se llama CERCLA, es el nombre oficial, Comprehensive Liability Act, pero le llaman el superfondo. Y dijo, habría que tener un superfondo, una responsabilidad internacional por el cambio climático, y yo creo que tiene toda la razón. El tema ahora es político, a ver si el sur empuja, por ejemplo, Brasil, se apunta a esto. No, Brasil está haciendo otro papel, apuntado al red, ¿no? ¿La India se apunta a esto? No, China tampoco. Son países chicos que protestan sobre el cambio climático en términos de la deuda, ¿no? Pero hay deudas de todo tipo. Otro tema en el cual se ve muy claro cómo de la ciencia se va al activismo y a veces del activismo se va a la ciencia. Piensen, por ejemplo, en el debate sobre contaminación de cianuro del agua, ¿no? En la minería de oro, con apoyo de la ciencia, pero basado en el activismo. Es esto de la agricultura. En Copenhague, Vía Campesina tenía muchos carteles diciendo la agricultura campesina enfría la tierra. La agricultura campesina tradicional enfría la tierra. El MST dice esto porque es de Vía Campesina. ¿De dónde les viene esta idea? Bueno, de cálculos sobre energía en la agricultura de hace 30 o 40 años, como David Pimentel, por ejemplo, o Odum. En los años 70 se habló de esto ya. El ROI, que es una cosa muy importante, un concepto muy importante, que es el rendimiento energético de conseguir energía, va bajando. Y también en la agricultura. La energía es una fuente, la agricultura es una fuente de energía para alimentación. Para esto se inventó hace 10.000 años. No la inventaron para hacer etanol para carros, ¿no? La inventaron para hacer comida para personas. Entonces, con la agricultura moderna, o con el mismo etanol, va bajando el rendimiento energético de la agricultura, ¿no? La agricultura moderna. Vía Campesina esto lo sabe, también sabe cuestiones sobre el carbono que hay en el suelo y entonces predica esta idea. Esto hace poco lo dije en Italia y en italiano se dice con esta bella frase, la agricultura contadina rinfresca la tierra, ¿no? Que es un buen eslogan. Entonces, de esto hay, pues, es importante la alianza, por un lado, entre activismo y ciencia, o ciencia y activismo, y por otro, la alianza entre estos movimientos del sur, por la justicia ambiental del sur, con aliados en el norte, y el pequeño movimiento del decrecimiento en Europa, y con esto acabo. Ha habido ya dos conferencias en Europa sobre el decrecimiento. La primera fue en París, hace 2 años. El debate tiene ya 10 años sobre la décroissance, ¿no? Ha habido en el Parlamento Europeo, ha habido publicaciones que se han hecho. Aquí vamos del activismo a la ciencia. Cuando tú publicas en inglés una revista de ecología industrial, algo sobre economic degrowth en inglés, primero tiene que ser en inglés porque si no, no existe, ¿no? En la ciencia internacional. Pero además, en inglés no se usaba la palabra degrowth. Se tradujo del inglés, del francés, y se ha convertido en una pequeña industria académica, hablar de la decrecimiento. Yo creo que no es solo una industria académica, es algo muy importante. Deberíamos decrecer en el norte, dar espacio al sur e ir a una economía más realmente sostenible en todas partes, ¿no?
vean que tiene que ver con las finanzas, porque si hay muchas deudas, como pasa ahora, para pagar las deudas solo se puede hacer o que los deudores se mueran apretándoles el salario, como en Grecia, y luego protestan, o como en Argentina con el corralito hace unos años, ¿no? Y solamente se paga así deudas, o con crecimiento económico para pagar deudas, o con inflación. Y esto hace años también que se discute, como Frederick Soddy, ¿no? Hace muchos años, de los años 20 y 30, hay como una especie de macroeconomía ecológica. Esta es la segunda conferencia que tuvo lugar en Barcelona, y aquí tienen la página web, y hay un vídeo también, o varios vídeos sobre la vida después del crecimiento. Y luego hay pues una potencial alianza entre las organizaciones de justicia ambiental del sur. El nombre es nuevo, llamarles organizaciones de justicia ambiental, creo que es un nombre oportuno, es lo que son. Vía Campesina también lo es, no son ONGs, ¿no? Además no les paga la CIA, o si les paga lo pone de dinero a buen fin, ¿no? Es decir, estas organizaciones son las que están llevando, y podríamos poner cómo se llaman los líderes provisionales, ¿no? Los que están contra los eucaliptos, Ricardo Carrer en Uruguay, Olwatch, Esperanza, o sea, personas conocidas que son los que son como líderes un poco carismáticos de todo esto, y que tampoco durarán para siempre, infortunadamente, ¿no? Y otros vendrán, y otras redes se hacen y se deshacen. Con el Manglar había intentos de redes mundiales que han fracasado, ahora hay una red latinoamericana, hay redes contra pesticidas, etc. Y sabemos que es Elsa Nivia en Colombia la que está impulsando esto en América Latina, y ustedes conocen a los del agua, algunos de ellos están aquí, ¿no es verdad? Estos líderes de los movimientos contra varios aspectos de conflicto sobre el agua. Entonces esto es así, y creo que hay muchas perspectivas de una tal alianza, porque desde el sur se protesta, algunos protestan, contra el comercio ecológicamente desigual, vender todo a precio de banana y además sin compensar los daños que hay y recursos que son en el fondo muchas veces agotables. No se hace ni lo que Uslar Pietri decía de sembrar el petróleo, ¿no es verdad? Ni esto, ni la sustentabilidad débil se consigue. Y por tanto hay en el sur cada vez más una discusión en América Latina sobre el post-extractivismo, ¿no? Con Gudinas en Uruguay, Alberto Acosta en Ecuador, una línea, la CEPAL podría haber hecho esto, Celso Furtado hubiera hecho esto si hubiera vivido 120 años, lástima, ¿no? Pero la CEPAL no habló de ecología, la izquierda no ha hablado de ecología hasta muy recientemente. No ha hablado. Ayer dijo Marx, habló de metabolismo, pero en una nota a pie de página. Todo esto no fue incorporado al análisis, ¿no? Y por tanto hay mucha potencialidad, por tanto todo esto está creciendo, y por esto yo soy optimista, no solo de la voluntad, sino también de la mente. Un optimista cerebral. Gracias.